Después de las últimas medidas que lanzó el Ministerio de Economía para intentar contener la salida de divisas, me refiero al dólar Qatar y al dólar Coldplay, que ya les quedó ese nombre, ¿no? Un mecanismo para evitar que se gasten dólares afuera, por el cual se encareció todo gasto por encima de $300 por mes para quien use la tarjeta en el exterior, y a la vez un mecanismo para que puedan llevarse los dólares quienes organizan eventos musicales o eventos en general, como los recitales de Coldplay que van a hacer ahora, y en definitiva todos los recitales de acá en adelante de artistas internacionales. Bueno, volvió a picarse el dólar blue. Hoy vuelve a subir, supera la barrera de los 290. Era algo previsible. Yo les dije, cuando suben este tipo de impuestos, pasó la última vez que lo hizo Silvina Batakis, aumentó la retención, la percepción para el dólar turista y inmediatamente le puso un nuevo piso a la brecha cambiaria. La brecha entre el oficial y el paralelo se hizo más grande porque a partir de ahí, si uno ve que le van a cobrar 315 para gastar un dólar con la tarjeta, y bueno, va a preferir pagarlo 2.90 en el mercado paralelo y llevárselo en efectivo para gastarlo en vez de que le cobren 3.15. Y así hasta que valga 3.15 el paralelo. ¿Se entiende la lógica? Bueno, es algo bastante elemental. No hace falta ser un macroeconomista para entender eso, ni muchísimo menos. Ahora, esto y ya la multiplicidad de dólares que hay 15 dólares distintos si uno se pone a contar el dólar soja, el dólar turista, el oficial, el tarjeta, el solidario y todos los demás. Bueno, esa multiplicidad empieza a ser inviable el funcionamiento de la economía, junto con una inflación que está anualizada ya arriba del 100%. Entonces empiezan a aparecer versiones, como la que apareció en estas últimas horas, estos últimos días, de un plan de estabilización. Dicen en circuitos empresariales, en algunos casos políticos también, que se viene un plan de estabilización para el mes que viene, que dentro de 2 semanas, ya viniendo, habiendo venido de vuelta Sergio Massa de Estados Unidos, donde está reuniéndose con el Fondo Monetario, ahora van a escuchar las advertencias también que está lanzando el Fondo Monetario en el medio, que vuelve y anuncia un congelamiento de precios por 4 meses. Bueno, la verdad, un congelamiento de precios sería, primero, incompatible con lo que ya anunció el gobierno que va a pasar en los próximos meses, que es un fuerte aumento de tarifas. Si hay un fuerte aumento de tarifas, por ejemplo, para la mitad de los usuarios de gas de la ciudad de Buenos Aires, de los usuarios de Metrogas, va a aumentar al triple la factura de gas. Entonces, si se congela todo, se pretende congelar todos los precios, pero se manda al triple la factura de gas, y quizás haya negocios que digan, che, a mí me aumentó mucho el costo y no puedo mantener congelado el precio porque hago pizzas y uso un montón de gas para hacer esas pizzas. Bueno, puede pasarle a alguien en una vivienda también, que le aumenten violentamente el costo tarifario y que él, si es, qué sé yo, un psicólogo, por ejemplo, diga, che, tengo que cobrar más caro los honorarios, porque si no, no puedo pagar la factura de gas. Bueno, un congelamiento en este contexto sería un congelamiento a medias, máxime viniendo de un gobierno con poco poder político, como es este. Los planes de estabilización de tipo heterodoxos que incluyeron congelamientos, como el Plan Austral, por ejemplo, fueron planes que tuvieron éxito durante un tiempo acotado y que además demandaron mucha inversión de poder político. Algo que obviamente este gobierno ya no tiene en su último año, transitando su último año, pero además con las peleas internas que tiene, obviamente, respecto del rumbo en general. Pero la otra pregunta para hacerse, además de si podría funcionar un plan de estabilización, un congelamiento de precios por 4 meses, es ¿dónde nos vamos a congelar? ¿Congelar dónde? La situación crítica que se está viviendo en materia de precios. ¿Estabilizar dónde? Mirá, hay un cálculo que sacó MATE, el grupo de estudios que muchas veces hemos citado acá, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y Economía, que son todos economistas rosarinos, muy capos, que habitualmente entrevistamos. Muestra que en comparación con 2015, con el momento que asumió Mauricio Macri, el sueldo promedio mensual de bolsillo de los trabajadores a guita de hoy bajó de 202 mil pesos
a 122 mil pesos. Esto es una caída dramática que implica un recorte, como decimos siempre, muy severo y que marca el estado de la distribución del ingreso actual. Ese reparto malo del ingreso actual es el que se congelaría en caso de que se pretenda hacer un acuerdo de precios y salarios con congelamiento de todas las variables en este contexto. Porque además, suponiendo incluso que el gobierno diga hacemos un congelamiento y después si subieron los precios le compensamos a todos los sueldos ese aumento de precios que haya habido durante el congelamiento. Bueno, ¿qué garantía hay de que eso se traslade a los ingresos más bajos, los que no tienen paritaria? Porque los que tienen paritaria ya están teniendo esa cláusula gatillo, esa compensación, ese lo que sea. Los que faltan son los otros. Por eso los rumores dicen en algunos casos que antes saldría una especie de suma fija de bono o de ingreso para los más pobres que compense justamente la caída del poder adquisitivo de estos últimos meses. La verdad, el Fondo Monetario no permitiría algo así. Entonces, la pregunta es, ¿se puede cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario y a la vez bajar la inflación, como quiere hacer Sergio Massa para llegar al final del mandato, con chances de ser electo él como el próximo presidente? ¿Se puede llevar adelante eso sin un acuerdo que incluya a empresarios que digan, yo dejo de ganar, resigno margen de ganancia que incrementé en este tiempo para que esa inflación baje y para que se estabilice la situación y se pueda volver a invertir y hacer negocios? Bueno, eso es lo que demanda mucho poder político, repito, que el gobierno en este momento no tiene. La pregunta sobre el plan de estabilización es muy legítima, porque además incluye otra variable, que es el dólar. Los planes de estabilización en general son con una devaluación, con un salto del dólar, porque eso es lo que hace acomodar variables que están en general desacomodadas. Pero eso ya viene haciéndose, porque el gobierno viene devaluando en cuotas a través de estos mecanismos como el dólar soja o como las distintas prerrogativas para distintos sectores. Y a la vez que ya viene ocurriendo en cuotas por el desdoblamiento parcial, también viene ocurriendo por el aumento del índice de evaluación del oficial. La devaluación diaria, el saltito ese diario que pega el oficial, se fue acomodando a la inflación. Si en un mes hay inflación del 7%, 7,1 dio la de septiembre al Banco Central, bueno, la suba del dólar está cerca de eso. Aumenta 5, 6%, que es una bocha en términos nominales si no aumentaran los precios. Bueno, todos estos son los obstáculos que tiene el gobierno para, además de los parches, además de lo que viene anunciando hasta ahora, anunciar un verdadero plan de estabilización. A mí me parece que la pregunta, más que cómo estabilizar, es estabilizar dónde. Y repito, es una pregunta que tiene que ver con la economía, con la política y con lo social. Porque la pobreza en estos últimos meses aumentó muy fuerte. Ya te conté también cómo aumentó durante esa primera mitad del año en la que el gobierno celebró una caída frente al mismo periodo del año pasado. Y eso, en definitiva, es lo que va a inclinar hacia uno u otro lado la elección. Cuando uno mira a la oposición y ve las cosas que proponen en materia económica, desatar todos los despidos, que no haya indemnizaciones, que los precios estén absolutamente a merced del mercado, echar un montón de empleados públicos, bajar el gasto público, que el Estado deje de hacer cosas. Bueno, cuando uno ve ese tipo de propuestas, el paquete ortodoxo habitual, lo que ve es el plan que le fracasó a Macri en 2018 de la mano del Fondo Monetario. Pero del otro lado, del lado del oficialismo, lamentablemente se respira mucho, mucho voluntarismo. Por lo menos lo que deberían hacer en caso de que efectivamente vayan a desplegar un plan de estabilización es evitar que trascienda, no anunciarlo, porque encima, si se sabe de antemano, los efectos potencialmente estabilizadores que pueden tener se van diluyendo con el correr de las semanas. Es el anuncio del anuncio del anuncio, cosa a la que Alberto Fernández ya nos acostumbró en esta gestión y que hace que cuando llega el anuncio termina absolutamente deslucido. Eso en cuanto a la efectividad, pero repito, más importante que eso es el lugar a donde quieren estabilizar a la economía, porque si es este lugar de una distribución tan mala del ingreso, con sueldos tan bajos y ganancias tan altas en algunos sectores empresariales, me parece que no hay nada bueno para estabilizar. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro.